el pabellón 5 porque falten los vidrios, de ninguna manera permite que el funcionamiento o el paliativo, más allá de la guardia voluntaria, reitero, jefe de la alcaldía policial, permita que las personas de la seguridad gocen de sus derechos a tener un alojamiento conforme a los estándares internacionales. Por lo tanto, habiendo sido escuchado la defensa pública y con el expreso consentimiento con los alcances y consideraciones del Ministerio Público Fiscal en la persona de la doctora Camila Banfi Saavedra, voy a resolver en los siguientes términos. Haciendo lugar a la acción de habeas corpus impetrada por los internos alojados en el pabellón 5 de la Alcaldía Policial de esta ciudad, conforme a las previsiones del artículo 17 de la Ley 23.098, en función a las previsiones de los artículos 18, 43, última parte, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, en relación al artículo 7, 22, 48, 51 y 55 de la Constitución Provincial, artículo 5, inciso 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Sociales y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, como así también las provisiones de los artículos 1, 5, 6 y 11 de los principios básicos para el tratamiento de los reclusos. Y en función de ello, hacer lugar a la petición que ha formulado el Ministerio de la Defensa, disponiendo el arresto domiciliario de las siguientes personas que a continuación se detallan, con el consentimiento expreso del Ministerio Público Fiscal. Matías Leonardo Tranquilés, Leonardo Nicolás Guchapán, Jonathan Miranelli, David Jesús Amé, Miguel Ángel Baeza, David Celestino Pacheco, perdón, Pacheco, Montíveros y Huelta, va a ser motivo de una posterior resolución en tal sentido. Quedaría Navarro también incluido, Ramos y Diego Jaro y José Perá.